Hola, te tengo noticias. Pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti. Los cupos están limitados y si lo dices a muchos te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Hoy es 4 de abril del año 2024. ¿Qué paisaje te gusta? La playa. ¿Cómo llama tu papá? José Gildardo Rego. ¿Cómo le dicen, José o Gildardo? Le dicen Tato. Tato. ¿Y tu mamá cómo llama? Se llama Flor Angélica Trujillo. ¿Y cómo le dicen? Angie. Angie. Usted la conoce. Desde hace muchos años. Tiene muchos años, Angie. No, desde hace muchos años usted la conoce. ¿En la biblioteca, dónde? No, de una, pues de un familiar, de Jaime Galeano. ¿Sí se acuerda de él? De los galeanos algunos. Eso, ella es, o sea, mi prima está casada con Jaime Galeano, uno de los galeanos, y una vez estuvieron pues como en varias sesiones contigo. Sí. ¿Tú vives con quién? Con mi hijo. ¿Cómo se llama? Santiago. ¿Cuántos años tiene? 12. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar en tu vida? A ver, yo le cuento poquito. Lo que pasa es que ahora con todo este tema terapéutico, puedo hacer muchas cosas. O sea, tengo la clarividencia, la mediunidad, todas las claris, pues. Un momentico, Pero espere, yo escribo que son muchas. Tengo todas las claris. Deme tiempo para escribir. tranquilo. Listo, ya. Entonces lo que pasa con este tema es que últimamente tengo un miedo, o sea, como a que esto esté en su 100%. Soy como con susto de lo que va a pasar. ¿Qué? Ninguna clari, ninguna es 100%. Eso no existe. Bueno, no 100%, sino, o sea, ¿cómo le explico yo? O sea, como que la gente... ay, ¿cómo le digo yo? Dígame en español, porque yo ahí ruso no entiendo. O sea, como que la gente se entere. Y es porque se va a enterar, usted sale con una pancarta así, soy Clarice. ¿Qué No, quiere usted no, saber pero de Clarice? obviamente hay momentos en donde uno debe decirle algo a esas personas, ¿Debe? entonces... ¿Y en dónde dice que debe? No, porque ¿Quiere? uno tiene mensajes que obviamente esa persona está como en búsqueda de esos mensajes o de esas señales. Si son positivos, dígaselos. Si son Ajá. de temor, no. No, 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 obviamente nunca pues hago cosas con temor, o Ah, sea, de entonces. decirle como te vas a morir, te va a pasar Ah, no, esto, que se va a pero morir, eso... sí. Y eso se lo digo ya a usted de una vez. Yo también tengo clarividencia. Usted se va a morir. Eso que tiene raro. No, no, o sea, como a la parte trágica, pues no, nunca hago eso, pero yo lo que digo es porque siento ese temor.
como que yo no sé si es el rechazo, si es el rechazo de pronto cuando esa persona le diga algo, si es el no creer, o es que yo no creo en mí, o es No, que, o sea, momento, no. es que usted no puede estar de metiche en el metro diciéndole a las personas, vea, yo estoy viendo que usted se va a tropezar ahora cuando caiga en la estación. Yo estoy viendo que a usted le están poniendo los cuernos. Usted no puede estar de metiche en el metro diciéndole a las personas eso. No, obvio no funciona así. No, si usted me dice, es que una persona llegó donde mí buscando consejo y el consejo que le va a dar es positivo, ¿dónde está el problema? Esa es la cosa, que eso es lo que yo me pregunto, ¿dónde está el problema y por qué siento lo que siento? Ah, no, el por qué siente lo que siente, porque usted me dice que tiene todas las claris. Si hay gente que con una sola claris le da dificultad, usted que las tiene todas. Imagínese. Entonces eso es lo que sucede, o sea, no sé qué pasa que tengo como tanto temor de lo que yo soy. No sé qué tengo temor, usted sí me dijo que tiene temor. ¿Cómo dice que no sabe? No, o sea, ¿por qué tengo eso? No es que no sepa, sí lo Porque sé, pero tengo las claris. no, ¿por qué tengo temor a tener todo lo que soy? O sea, a tener todos mis dones. Porque es que el ser humano de por sí tiene temor a lo desconocido. Usted ve una puerta con una cosa oscura para adentro. Usted no va entrando así con confianza, ni usted ni nadie. Ni un ratón entra así. Es natural que tengamos temor a lo que no conocemos. Eso no es nada raro. ¿Qué más? No, pues realmente es como lo que tenga que ver con mis dones y ahorita que estaba pues como pensando qué quería mencionar en la sesión, Eso. me acordé que tengo como una especie de claustrofobia con los espacios reducidos, o sea, pero los que son como que me tocan el cuerpo, o sea, como que son muy chiquitos y como que a mí me toca pasar. Forzadamente, siempre he sentido que es como el momento del parto, pero pues no he podido pues Ah, no, eso lo como quitamos desbloquear esa parte. enseguida. Eso enseguida lo Sí. quitamos. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aprovecho de una vez. Como todos los dolores de las enfermedades que tiene mi mamá, Ah, que no. en Los dolores de las enfermedades que tiene su mamá se los quitamos a usted. ¿Usted por qué va a tener dolores de las enfermedades de su mamá? no, o sea, en algún momento he sufrido de las cosas que ha sufrido mi mamá, a eso me He refiero. sufrido, pero ya no. Usted misma acaba de decir, he sufrido. Pero todavía hay momentos donde se activan, entonces por A eso, ver, un no ejemplo, sé. ¿cuál? Pues como el dolor de cabeza Ay, a que veces. cuénteme en la vida, ¿quién no ha tenido dolor de cabeza que haya tenido dolor de Pero cabeza? la forma en cómo es, o sea, porque es un dolor de cabeza severo, que pues Entonces, como pongamos que aquí. no tiene manejo, o sea, Dolores de es muy cabeza diferente. severos, pero yo le escribo para que los quitemos. Los quitamos todos. Usted me dice, ¿y los quitamos todos? Le dejo alguno de recuerdo. Ya lo está dudando, como que se quiere quedar con alguno. No, realmente que se tenga lo que se vaya lo que se tenga que ir. Ay, si de pronto no se tiene que ir, entonces que se quede. Ah, pues me imagino que no corresponde que se quede. Eso es lo que uno no sabe. Usted misma me acaba de decir. Bueno, en fin, ahí miramos a ver qué se puede hacer por esos dolores. ¿Qué más afecta a Paulina? No, ya, pues ¿Ya? realmente Es que ya, y no me ha hablado de las tristezas.
De las tristezas, no, de las tristezas realmente no. En estos momentos es como bien, el tema es de pronto el manejo del estrés. Sí, a veces me Estrés. gana la. Sí. Listo, O quitamos sea, el sí. estrés. Sí me estreso bastante. Listo. Mucha angustia, pues sí, mucho estrés, angustia. Mucha angustia. ¿La quitamos toda? Sí, obvio. Obvio, listo. Hay gente que le gusta quedarse con la angustia. Ay, no. Listo, entonces la quitamos toda. Rabias, Sí, ah, también. sí, y eso no me lo iba a decir, o Sí. sea, que se iba a quedar callada. Sí, también rabias y enojos, pero pues obviamente no es como que uno viva en ese estado, pero pues obviamente sí. Hay momentos en donde hay detonantes que suelen ser más difíciles de controlar, pero pues uno ya es más consciente de que eso no trae nada bueno, pues. Exacto, entonces los quitamos, los detonantes, porque de pronto detonan y usted se imagina. Listo, ¿qué más? Culpas, remordimientos. Bueno, sí, pueden haber algunas culpas. Culpas, listo. ¿Cómo llama el papá de Santiago? El papá de Santiago se llama Weimar, pero yo tuve una pareja que, de hecho, hace 4 meses me separé, que vivió pues como con nosotros y el niño lo puso en esa posición pues como de padrastro pues para él, o sea, como de ejemplo, de figura. Tuve una pareja. Nombre sin apellido. Leonardo. ¿Cuánto tiempo estuviste con Leonardo? 7 años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué terminó eso? No, pues al principio fue muy difícil como la relación entre ellos dos, o sea, a él le costaba mucho como se mantenía como en una competencia con el niño con el tema del amor por mí. Entonces era como que me ponían en el medio y era como que, ah, es que tiene que ver película conmigo, es que tiene que salir. En la parte de reprenderlo, a veces era muy, pues le gritaba mucho, le exigía demasiado. Entonces siempre tuvimos pues como muchas discusiones pues con esto. Y con el tema mío, pues en pareja, era que siempre hacía las cosas y era como, yo no dije eso, yo no hice. Y yo, pero cómo no, si mira, lo hiciste, te lo estoy mostrando, te lo estoy diciendo, esto fue, y todo el tiempo era como en esa negación de que él era el inocente y nunca hacía nada. Y bueno, ya, yo me cansé de eso y ya, se terminó. Listo. Sigamos escarbando a ver qué más encontramos. No, pues con referente al tema, por ejemplo, del amor, siempre he sentido que hay algo, o sea, nunca he tenido pues la relación como más estable que yo pueda decir como que tuve momentos de felicidad y todo eso fue con esta expareja. De resto, todo era demasiado traumático, o sea, eran infidelidades, malos tratos, pues sí, como ausencia, desamor, o sea, todo era como muy ¿Y qué negativo. aprendió de todo eso? Digo, No, aprendió porque usted apenas obviamente. está empezando su vida. No, obviamente uno cae en cuenta de que pone uno como para que esa persona se relaje o sea de esa forma y pues los límites, o sea, lo que tú permites desde el inicio, o sea, todas esas cosas, Porque usted apenas obviamente está uno aprende. empezando su vida. ¿Cuántos años cree que tiene? No, pues yo todavía me siento muy joven, o sea, Muy, es que yo literal le me hago las siento, cuentas. Yo le hago las literal cuentas. me siento empezando mi A vida. 39 hay que restarle 13. Ábrele, ¿por qué 13? La tercera parte. ¿Y por qué la tercera parte? El tiempo que usted ha estado dormida. Usted duerme 8 horas diarias. Eso equivale a 13 años usted dormida. Usted se imagina en una cama 13 años dormida. Y eso hasta usted 13 años.
O sea que esos 13 no Marica. los podemos contar. Quedan 26. De esos 26 tengo que restar dos cuando usted era bebé, aprendiendo a caminar, a hablar. Tampoco los puedo contar. Quedan 24. De esos 24 tengo que restar uno cuando usted estaba en kinder, pre-kinder, jardín infantil, maternal. ¿Cómo lo va a contar? Quedan 20. De esos 20 tengo que restar cuatro de escuela primaria, que usted tampoco podía hacer lo que le diera la gana. Vamos en Madre, es que 16. no, ¿No? ya la adolescencia, usted. ¿Para qué sigo haciendo cuentas al último? Es usted la que me queda viendo tiempo a mí. Ay, Dios mío, bendito. Apenas está empezando. Aproveche la experiencia que tuvo en estos ensayos. Sí, no, obviamente, y en eso estoy, o sea, estoy tranquila, me siento muy bien porque estoy haciendo las cosas que me gustan, entonces estoy dedicada a estudiar, a leer, como a ser yo realmente, porque muchas veces me ha tocado, por lo que le digo con el tema de lo que pasa con las terapias, he tenido mucho miedo como a lo que la gente va a pensar de mí cuando se enteren lo que soy. ¿Y qué? ¿Qué es bruja? Y es que en la humanidad usted es la única bruja. No, brujas ha habido No, muchas. no, pero eso viene de mi familia. O sea, mi mamá era muy de decir, ve, eso no es verdad, eso no Ah, se metiche, su dice. mamá era metiche. Ella no le gustaba que en la familia hubiera alguien así, pues que tuviera dones y que Y pudiera yo ver los pregunto, espíritus. ¿y quién la hizo? A usted. ¿Quién le hizo? ¿A usted quién la hizo? ¿No fue su mamá? Sí, pero yo no sé, pues ella. Entonces, ¿quién la Ella hizo tenía así? miedo como a eso, Ah, ella ¿es tenía como problema de ella? Eso es como un pintor que dibuja un cuadro y luego se para frente al cuadro y dice, no, usted no me gusta. Ese que está ahí atrás, ese que está ahí atrás no me gusta. A ver, ¿para dónde señalo? Ya ni sé para dónde señalo. Como estoy viendo al revés. No, ese no me gusta. Y ese cuadro quedó mal pintado. Y esas rayas rojas que son, no tan feo. El mismo pintor criticando el cuadro. sí. Ah, Sí, sí. es verdad. Entonces eso no tiene sentido. Usted es creación de su mamá. Sí. Entonces no le pare bolas. No, yo ya no le paro bolas, pero obviamente en su momento hizo de que yo fuera como retraída, de que yo no le dijera a nadie, de que, por ejemplo, pequeña, como yo le contaba a ella cuando veía las cosas, y ya me decía, oigan a esa, deje de ver esas películas de terror, si ves, es que Ah, no, usted es es que en si le gustan las películas. películas de terror, sí es mejor que las deje ver, para que no agarre sustos. O No, sea, su yo no mamá la agarro pilló susto. viendo películas de terror. No, pero ella generalizaba, pues ante verlo a uno viendo una película de esas, decía que todo lo que uno le contaba que veía era por eso. Y pues realmente no era por eso, era porque pasaba de verdad. Listo. ¿Qué más vamos a hacer hoy con esta bruja? Ay, no, yo creo que ya, ¿sabes? No. Porque siquiera hacemos lo que hacían en la Edad Media con las brujas. Ay, sabe que sí, ya me acordé. Como ese miedo al tener, o sea, como a la abundancia. Miedo a la abundancia, al tener. Sí. Va, ese miedo se lo quito yo. Ay, Fácil. sí. Ahora le doy el número de mi cuenta bancaria para que me consigne todo lo que tenga. Listo. ¿Qué más? Ya. Ya, siga buscando. A ver, sigamos desgarbando. No, y lo que le decía del bloqueo, pues como que yo siento en el amor, o sea, como que ya en esos momentos ando como en ese estado de que uno se pone cuando termina una relación que es como de desconfianza, que es como que en realidad sí habrá algo bueno por ahí para mí. Claro que sí, hay siete hombres para cada mujer. Sí. Listo, ¿qué más? Siga buscando. ¿Qué más? A ver. Oiga, hablando de pareja, le consigo un Oscar.
Un Oscar. ¿Qué es un Oscar? Ay, ¿cómo que no sabe qué es un Oscar? A las artistas del cine no les gustan los Jaimes, Ah. ni los William, ni los Aurelios. A las artistas de cine les gustan son los Óscares. Ay, ¿cómo así? A ver, cuente. Cuente, ¿no? Yo le consigo un Óscar, porque deben ser mejores que los Aurelios, que los Julios, que los Frank. Es que deben ser mejores. ¿Cómo así? ¿Usted no estaba enterada que las artistas de cine son bregándose a conseguir un Oscar? Sí, pero no, pues no sabía que era textualmente que se Ah, no, yo no llamara dije así. sexualmente. Oiga, usted realmente sí tiene dones. Usted sí es bruja. No. ¿Cuándo dije yo que era sexualmente? Ah, Textualmente. textualmente. ¿Sí ve lo que es una T y una S? Ay, ¿Cómo Dios mío. por decir textualmente yo entendí sexualmente? No, No. textualmente, No, o sea, no, no, el español es no muy pensé que difícil. se tuviera que llamar así, o sea, que fuera un Oscar, Oscar. Bueno, sigamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy para la nueva Paulina? No, pues que ya dijimos, pues como la rabia, la rabia, la impotencia. A ver, rabia, sí. Impotencia, pongamos impotencia. Ay, el sentimiento de injusticia, que me han pasado como cosas en la vida y siempre me pongo como en esa posición unas horas, un día, o sea, siempre me quedo como, ay, pero ¿por qué a mí? Pero ¿por qué? Porque a mí. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo paterno, ¿Cómo se llama? se llama también José Gildardo. Y en esos días soñé con él. ¿Quién más murió que te haya querido? Una primita, ¿Cómo llama? Ana María. De hecho, ella también era vidente, también veía los espíritus. Éramos como muy parecidas. Bueno, cierra los ojos que vas a un ensayo. Y después yo. Y si puedes bajar un poquito más la cámara del celular, bájala porque como te recostaste, ya te ves apenas de aquí para arriba. Eso. Entonces cierra los ojos. Que vamos a hacer un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento de tu vida que te afectó. Triste o con miedo, niña o grande, y me lo dices. Uno. El abuelo. Dos. Si era de día o de noche. Tres. Lo que estaba sucediendo.
4. ¿Con quién estabas? Si era de día o era de noche. Ahora voy a contar de 1 a 5 y me dices eso que estás recordando. 1, 2, 3, 4, 5. Fue una pelea que hubo en mi casa entre mi mamá, mi hermana y yo vi. Están peleando tres. Pues en realidad eran dos porque pues yo era la que estaba como viendo y pues ya me metí como a intentar que ella le dejara de pegar a mi hermana. Y bueno, se paró pues la pelea, pero eso en mí generó mucho dolor, tristeza, impotencia. Y como que ya dije, no, pues como que no quiero seguir viviendo, presenciando estas cosas, este maltrato. Y con toda razón, ¿qué niña va a querer vivir donde hay maltratos? Ninguna niña. Ahí la niña, Paulinita, tiene razón. Pero afortunadamente defendiste a tu hermanita. Pues sí, pero no, como que no de la manera que, pues que yo hubiese querido, porque pues lo que pensé fue que con el hecho de que yo dejara de vivir, pues mi mamá como que iba a tener su escarmiento y no le iba a volver a maltratar. Ah, no, eso sí no lo garantiza. Por lo menos usted se muere y en ese momento ya para la pelea. Y entonces ya empieza a preparar el entierro, el velorio. O sea que en ese momento sí. Pero no podemos garantizar que de ahí en adelante no vuelva a ocurrir. Pero por lo menos en Sí, ese pero momento pues sí. en ese momento pues eso fue lo que pensé, como realmente que eso era un sufrimiento muy grande y que yo no era capaz pues, como de afrontarlo, pues no quería seguirlo viendo y lo que pensé fue en Ah, quitarme no, la hay vida. otra solución, hay otra solución si no quieres seguirlo viendo. Le pedimos al universo que la deje ciega y puede seguir viviendo, pero no viendo. Eso tiene solución. Pero es que ¿cómo me va a dejar usted a Santiago huérfano, sin haber nacido siquiera? No, Sí. no. Entonces... No, ya había nacido, ya Ah, bueno, Santiago entonces es que peor sí. todavía, imagínese, me deja a Santiago huérfano. Usted escoge si es mejor Sí. Santiago huérfano o con la mamá ciega. O con la mamacita, porque también puede quedar con la mamacita si la mamacita perdona a la abuelita. Sí. Es lo mejor, perdonar a la abuelita. Y así Santiago queda con la mamacita. Entonces coloca algo bonito en ese espacio donde estaba la pelea. Puedes poner una playa, el mar. Mar tiene tres letras. MAR. Y esas son las iniciales de mejor amar que recordar. ¿Para qué recordar eso que ya pasó si puede amar? ¿Aurelio y amar a quién? A Santiago. Ese angelito. Por algo tiene nombre de santo, Santiago. Tiago era muy bonito nombre en esa época. Y cuando Tiago llegó a la santidad,
Entonces se llamó en la iglesia Santiago. Te imaginas usted con ese angelito ahí. Es mejor colocar un mar bien bonito, mejor amar que recordar. Entonces colocas un mar bien bonito. Para que ocupar espacio en las neuronas con ese recuerdo que ya pasó, que ya no existe. Si ese espacio en la neurona lo necesita para colocar amor a Santiago y a sus futuros nietos, porque usted va a ser abuela. Entonces, perdonamos a Angie. Perdonémosla. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas bien lindas. Puede ser una noche oscura llena de estrellas y un arco iris luminoso de colores bien bonito. ¿Qué colocaste? Una noche llena de estrellas. Ah, eso queda una belleza. Una belleza. Entonces, ahora con algo tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Era de día o de noche? ¿Qué estaba sucediendo? Tenía como 12 años y estaba peleando mi mamá con el esposo y con una prima mía. Fue como el momento en que se acabó el matrimonio y fue como, pues como que la noche a la mañana, no sé, o sea. Todo estaba bien el día antes y el día siguiente ya pasó todo lo que pasó y como que nadie decía nada, pero uno veía las peleas, los gritos, los malos tratos y al final fue como la terminación como de ese matrimonio que fue, pues que fue tan bonito. Sí, en realidad muy bonito, con gritos, malos tratos, peleas. Fue un matrimonio muy bonito. Eso indica que todo acaba, que todo pasa, que nada queda, que todo es pasajero. O sea que ese recuerdo que ahora está enredado en las neuronas, como enredado en una telaraña. Lo puedes guardar, pero es un recuerdo viejo. Si fuera nuevo, yo soy el primero que le digo, va, ese recuerdo está nuevo, guárdelo, que a lo mejor el día de mañana lo utilizamos. Pero ¿qué vamos a utilizar un recuerdo que ustedes sabemos que es viejo? Que esté enredado allá en esas neuronas, como mosquita en una telaraña, pudiendo tirar eso a la basura de una vez. Ese espacio lo necesitamos para colocar amor para tus futuros nietos. Tiramos a la basura. De una vez, perdone todo eso. Empezando porque eso que pasó en las peleas era cosa de locos, eso no era cosa de cuerdos.
Entonces, si vamos a ser justos, eso se debe llamar es relocos, no recuerdos. Entonces tira todos esos relocos a la basura. Barre bien. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz. Si quiere poner algo bien hermoso, lo más lindo que usted se puede haber imaginado en toda su vida, me pone a mí. ¿Qué colocaste? Y una tarde jugando con mi hijo. Súper, súper. Mire qué diferencia con lo que tenía antes. Una pelea ahí de perros, una algarabía. Lo que antes tenía. Entonces ahora con uno tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Ya estás ahí? Sí, estoy como muy pequeña, como unos 4 años. ¿Y qué está sucediendo? Estoy sola llorando, como por la ausencia de mi papá. ¿Dónde se fue? No, pues realmente nunca vio conmigo. Entonces no es su papá. Es el espermatozoide y eso sí no se lo puede quitar nadie. Papá es el que apapacha, el que mima, el que acompaña, el que lleva al colegio, el que lleva al parque, el que empuja en el columpio. Él hizo todas esas cosas. No. Entonces no es el papá, es el espermatozoide. Y espermatozoides se consiguen en todas partes. Usted llega a cualquier esquina y dice, vea, estoy buscando espermatozoides. Le dicen, señorita linda, ¿cuántos necesita? Y usted sabe que es cierto. Entonces, cierras ese capítulo con el espermatozoide. Entonces, ciérralo. Y en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz. Puedes poner, por ejemplo, al abuelo José. Y hablando del abuelo José, quiero hablar con él. Don José, lo saludo. Estoy aquí con su nieta. Y aprovecho para hacerle dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? ¿Cómo le parece? Sonriente. Listo, es una nieta sonriente. ¿Y es una sonriente inteligente o tonta? No, realmente el abuelo siempre. Para él yo era lo mejor, o sea, la más linda, la más inteligente. Listo. ¿Y quién dice que no? Dígame a alguien que haya dicho que no. No lo va a No. encontrar, yo sé que no. No. Abuelo, además de linda e inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su nieta? Que es muy amoroso. Es muy amorosa. ¿Se siente usted orgulloso de ella? Sí, Dígaselo. mucho. Dígaselo.
le quiere enviar desde la luz cinco abrazos cariñosos de oso meloso. Sí. Envíele cinco abrazos, pero no abracitos, abracitos lo doy yo. Abrazotes de oso. Cinco. Paulina abraza al abuelo. Abuelo, su nieta linda tenía temor a unos dones que ya dice tener. ¿Le quita usted ese temor? Listo, entonces quíteselo. Su nieta tenía temor a los espacios cerrados. Algo que le tocara el cuerpo. Uno, puede ser que le sucedió algo cuando estaba naciendo. O dos, puede ser una vida anterior, una tumba. ¿Qué le sucedió, abuelo? Pues la verdad como que hay parte y parte en los dos enunciados, pues como que De una vida es un anterior y pedazo de de otra. un lado, exacto. O sea que su nieta linda tiene que aprender algo de eso. ¿Qué tiene que aprender? ¿O qué tiene que superar? En la vida anterior en la que murió, ¿era hombre o mujer? La mujer. ¿Joven o vieja? Un viejo. ¿Vivía en el campo o en alguna ciudad? En el campo. ¿Por casualidad esa mujer era sanadora? ¿Con quién vivía? Con su esposo. ¿Y allí cómo te llamabas? Arminda. ¿Cómo ayudabas a la gente, Arminda? Era curandera. Sea que sabía mucho de hierbas, de preparaciones. Sí. Y la gente te correspondía, te agradecía cuando la ayudabas. Sí. ¿Tuviste hijos? No. ¿Tu salud era buena? Sí. Ahora, Arminda, dime qué época era, qué año. ¿Qué número se enciende en tu mente? 1800. Mil ochocientos y algo. ¿Cómo era la casa en la que vivías, Arminda? Era muy humilde.
Era Y feliz, muy alejada. muy Muy alejada. alejada de la gente. ¿Y eras feliz con tu esposo? Sí. Ahora Arminda avanza un poco más en esa vida a ver si sucede algo. Siento como si algo le hubiera pasado al esposo, porque me veo como sola, Algo le como que sucedió a mi ese. esposo, me veo sola. Muy difícil porque como tú vives alejada de otras personas. Pero tu salud sigue siendo buena. Sí, pero estoy muy triste. Y con toda razón, Arminda, ¿para qué te digo que no? O sea, ayudabas a las otras personas, tenías remedios para ellas. Y ahora que llegue el momento de ayudarte a ti misma, ¿qué vas a hacer? Esperar. El tiempo todo lo cura, todo lo sana. Esperar a que llegue también el momento tuyo de irte a la luz. Mientras tanto, mientras tengas fuerzas, sigue ayudando a las personas que lleguen en busca de ayuda. Ahora avanza un poco más en esa vida, Arminda, a ver qué sucede. Veo que ya estás ahí. ¿Qué está sucediendo? Me fui como una especie de hueco, de cueva, no sé. Es algo como una trampa, no sé. Me caí como un espacio oscuro, estrecho. Observa si puedes salir. No. No puedo salir. Bueno, al fin y al cabo lo que cayó a ese hueco fue un costal con huesos. Eso fue lo que cayó ahí. Tú eres espíritu y como espíritu tú puedes soltar ese cuerpo y volar. Volar hacia la luz. Suelta ya ese costal con hueso, déjalo ahí. Y vete en paz. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Vete. Porque ya no es necesario que permanezcas más tiempo aquí. En el otro lado te están esperando.
Vete y observa quiénes salen a recibirte. Ya soltaste ese costal con huesos. Ahora sí, observa quién sale a recibirte en la luz. Mi familia, mi esposo. Bueno, disfruta tu llegada, tu retorno al origen. Ya volviste a la fuente. Ahora desde el origen, desde esa luz, ¿qué mensaje le quieres enviar a esa jovencita de 39 años, a Paulina? Que haga siempre todo lo que le gusta hacer con mucho amor. Todo lo que viniste a hacer, hazlo con mucho amor. Ya, grábale eso en la mente y en el corazón. Haz con mucho amor lo que viniste a hacer. Entonces, retírale ese temor a los espacios cerrados. Ya sabemos dónde se originó. Ahora vamos al origen de los dolores de cabeza que eran severos y de los no severos también. ¿Qué estaba somatizando Paulina? ¿Qué estaba ocasionando eso? La impotencia de sentirse pequeña y no poder hacer nada, pues no poder ayudar en las situaciones. Pero es por los sentimientos que tenía la niña. Pero ya está creciendo. Ya va a ayudar a muchas personas. O sea que ese sentimiento ya lo puede retirar. El pajarito está cantando diciendo que sí, que se lo quite. Entonces retíralo. Retira esos dolores de cabeza, no los necesitas. Y en ese espacio coloca cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Una sensación muy agradable. Colócasela. ¿Listo? ¿La angustia ya la retiraste? Rabias, enojos. Imagínese una bruja blanca, actual, ayudando a la gente y con rabias, enojos. Eso no rima, eso no concuerda. Eso sería como dando comunión en la iglesia con el ayudante Lucifer, Satanás. Eso no cuadra. Entonces le quitas esas rabias, esos enojos. Todos. O le dejas alguna para que haga un llaverito de recuerdo. Una que cuente llaveritos. Retírele todo eso. Y póngale cosas bonitas donde estaban esas rabias. Nómbrela misionera de la ciencia de la paz. De la paz, ciencia. Misionera. Entonces imagina, ella con todos los claris y además misionera de la ciencia de la paz.
¿Quedó lista? ¿Cómo quedó? Muy Tranquila. bien. Ella ya perdonó a Leonardo. No, No, de una vez. todavía hay No, algo. no. Límpiele bien ese corazón, que quede más luminoso que el corazón de Jesús. Pásele el champú de la alegría, el jabón del amor, el quitamanchas del perdón. Que ese corazón quede como nuevo. ¿Listo? Ella tenía temor a las relaciones, porque en esas relaciones en las que ella estaba aprendiendo, porque era un proceso de aprendizaje, algo de ese aprendizaje fue un poquito duro. Entonces ella quedó con cierto temorcillo. ¿Se lo retiras? Sí. Listo, todo. Ella tenía miedo a tener, a la abundancia. Yo le dije que eso tenía solución, que yo le daba el número de mi cuenta bancaria para que me consigne todo eso que le afecta, que le estorba. O le quitas el miedo a la abundancia. Y le quita el miedo a la Es lo abundancia. mejor, quitar el miedo a la abundancia. Ella sentía impotencia. Sentía, porque usted ahora le va a poner lo contrario, potencia. Póngale bastante potencia. Ahora, ¿en qué le pongo potencia? En todo, en el amor también. Sexy, romántica, coqueta. Póngale bastante potencia. ¿Cómo quedó? Hermosa. Entonces, ¿consideras que ya ella está lista, preparada para regresar y continuar esos 51 años que le faltan? Sí. Entonces, ¿te encargas tú de regresarla bien feliz, bien positiva, bien romántica? ¿Sí o yes? Sí. Listo, entonces procede a regresarla. Ahora Paulina va a contar de una a tres y abre los ojos bien feliz, bien sexy, bien romántica, bien alegre, bien positiva. Uno, dos, tres.
mío. ¿Qué le pasó con su Dios? Su Dios como estaba ocupado en ese holocausto de Palestina, en esa guerra de Ucrania. Ay, no. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? ¿Por qué me mira Ay, así? yo estoy esperando a ver qué dice. A ver cómo se siente. No, me siento muy bien y me pasó algo que se me olvidó de, pues como decirte algo que quería trabajar y fue como como que antes de salir, pues de despertar, como que esto tampoco te hace bien, o sea, esto también lo tienes que soltar. Y yo, ay. Sí. Listo. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las brujas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras brujas? Sí. Bueno. Entonces voy a suspender la grabación. Hola. Te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Inscríbete ya.